Buenas tardes a todos, bienvenidos al cuarto día de Aprende y Emprende. Es un gusto poder estar con ustedes conectados. Gracias a todas las personas que nos están siguiendo a través de las transmisiones todos los días. Les contamos que hoy día por la tarde también tendremos más charlas y el día de mañana será el último día. No se olviden de revisar las redes de PQS en Instagram y en Facebook. El evento que estamos organizando estos días es para todos los emprendedores, distintos temas, diferente información que les pueda servir para que sus emprendimientos sean autosostenibles y sean exitosos. Portal PQS, los invito a visitar la página, es pqs.pe y podrán encontrar información de distintos rubros. Es muy útil y sobre todo temas de actualidad. En Campus Virtual Romero es una plataforma de cursos virtuales. Los invito a visitarnos en la página campusromero.pe y también comentarles que todas las personas que nos han estado acompañando durante todos estos días en la transmisión del día de hoy, en estos momentos, las que se conecten más tarde y las del día de mañana, estaremos sorteando becas en distintos cursos para que puedan mejorar sus emprendimientos. El día de hoy tenemos un invitado súper especial, Willy Wong, que nos vendrá a apoyar con los temas sobre las marcas y nos va a dar todos los tips para que nuestras marcas sean memorables. Conoceremos el paso a paso para lograrlo. Willy, bienvenido a la charla del día de hoy. También comentarles a todos que Willy estará dando la charla y compartiendo todos sus tips e información. Y al finalizar, tendremos la ronda de preguntas, así que todos vayan escribiéndolas en el post y nosotros se las diremos a Willy al finalizar. Bienvenido, Willy. Gracias, Katherine. Gracias por la invitación. Es un gusto volver a verte después de meses, aunque sea virtual. Y como siempre, una maravilla estar en PQS compartiendo conocimientos. Esta me parece que es la tercera o cuarta vez que estoy en el año con ustedes. Y hoy para hablar un tema tan importante que es la marca de nuestro emprendimiento, la marca de nuestro producto, de nuestro servicio, que es simplemente el nombre de nuestro hijo, porque al final un emprendimiento, un producto es un hijo y tiene que tener un nombre. Y ese nombre tiene que ser un nombre potente, de impacto y sobre todo que se recuerde por bastante tiempo en el consumidor. Entonces, sin nada más que agregar, yo quisiera empezar, gracias a todos los que están saludando por el chat, muchas gracias. Y empezamos con Construye tu marca. No sé si ya se está viendo la pantalla. Ahí. Perfecto. Construir una marca es quizá uno de los procesos más difíciles en el mundo del emprendimiento, de los negocios. ¿Por qué? Porque la marca tiene que ser no solamente un reflejo del producto que vamos a vender, del servicio, sino también tiene que ser un espejo con nuestro cliente, con nuestro consumidor. Si nuestra marca realmente, al verla en la góndola, al verla en las redes sociales, al verla en cualquier lugar, el cliente se siente identificado con la marca, ya tenemos un paso ganado en esta aventura del emprendimiento. ¿Y cuáles son las primeras preguntas que nos tenemos que contestar cuando hablamos de marca? Primero tengo que tener claro qué ofrezco. Cuando yo creo un emprendimiento, creo un producto, vamos a imaginarnos, voy a vender galletas nutritivas, por ejemplo. Este ejemplo para los que me siguen, me van a decir, oye, pero estás repitiendo el mismo ejemplo. Sí, lo estoy repitiendo porque el tema de galletas es algo que no solamente nos gusta a los que somos dulceros, sino que en el sector de salud, el sector salud, mejor dicho, cada vez más. Se está buscando en encontrar esos productos que tanto a chicos y grandes pueden ser más fáciles de acceder y comprarlos. Es por eso que el ejemplo de galletas nutritivas me gusta mucho. Además, estamos en una pandemia en que tenemos que centrarnos más en la salud y en la alimentación. Si yo salgo al mercado a vender galletas nutritivas para luchar contra la anemia, etcétera, tengo que tener bien claro qué es lo que voy a ofrecer. ¿Son solamente galletas nutritivas? ¿Son galletas además que me van a permitir
no solamente sacar de la desnutrición a alguien, sino fortalecer el sistema inmunológico de alguien que ya está bien. Son galletas que además los niños las van a consumir, pero quien la va a comprar es un adulto o es una galleta dirigida para el adolescente. ¿Qué es lo que realmente yo ofrezco? Muchas veces cuando empezamos en el emprendimiento estamos como en una tortuga en el mar, viendo por dónde ir a paso de a nado de tortuga en este caso, y nos cuesta un poco determinar inconscientemente qué es lo que realmente estoy ofreciendo. ¿Son solamente galletas, golosinas, entretenimiento para comer mientras veo Netflix o voy al cine, cuando haya cine ahora? ¿O es algo que va a impactar en la salud, que es mucho más que una dieta? ¿Qué ofrezco? Lo primero que tengo que determinar antes de poner el nombre de mi producto, de la marca, es concienzudamente saber qué es lo que estoy ofreciendo. ¿Solamente es algo para llevarse a la boca o es algo que también va a generar algo en el organismo que la gente se va a sentir mejor? Todo ese detalle tengo que escarbar. La segunda pregunta es, ¿quién es mi cliente? Retomando lo de hace unos segundos, ¿quién va a comprar esta galleta nutritiva? ¿Es el niño? ¿Son los niños? ¿Es el adolescente que ya tiene propina? ¿O son ellos realmente los consumidores y el cliente es el papá, la mamá que va al supermercado o que la pide por internet y la va a comprar? ¿Quién es realmente el cliente? Es decir, el que va a decidir el desembolso del dinero. El consumidor puede ser otro, pero el cliente es el que va a pagar, el que va a poner la plata. Y eso hay que tenerlo muy claro, porque la marca a quien va a tener que persuadir definitivamente también es al cliente, que es el que desembolsa. Esto pasa mucho a nivel de colegios. ¿Quién es realmente el cliente ahí? Muchos dicen, no, son los alumnos. No son los alumnos en realidad. El cliente es quien efectúa, en el caso de los colegios, el pago de la pensión y el consumidor final va a ser el estudiante que se está formando. Sucede lo mismo a nivel de universidades. El cliente no es el estudiante, porque además no lo podemos ver como un cliente, porque en el sector educativo estamos para formar. En tanto, quien es realmente el cliente es el padre que, junto con el estudiante ya de una educación terciaria, ha decidido por una institución. Entonces, tenemos que tener claro quién es realmente el cliente. Y la tercera pregunta es, que acá ya salimos de la fase de tortuga nadando en el Ñuro, en la playa en el norte, salimos un poco del Caribe, donde estamos un poco meditando, ¿quién será? ¿Qué voy a ofrecer? ¿Cuál es mi valor agregado, el diferencial de mi producto? Y hasta determinar también cuál es el verdadero segmento, hasta darnos con la sorpresa de quiénes son los tiburones que están afuera con los que vamos a competir. Esto es muy, muy importante, porque no es que la marca va a depender de los competidores, pero sí hay un componente muy importante en que la marca tiene que totalmente diferenciarse de mi competencia. Si hay un tiburón de 8 metros o de 10 metros, yo tendré que ser un tiburón de 20, o de repente un tiburón fucsia, o de repente un tiburón con dos colas, pero tengo que ser diferente. Y para eso tengo que analizar bien, muy bien, la competencia. Estas son las tres primeras preguntas que yo creo que son básicas a responderse cuando quiero determinar cuál es el nombre de mi hijo, cuál es el nombre de mi producto, el nombre de mi servicio o el nombre de mi emprendimiento. Una vez que yo he respondido estas tres preguntas, y que para ello nos ayuda también muchísimo el canvas, el lienzo del canvas, el de los 9 cuadrantes, yo siempre sugiero a los emprendedores, trabaja el lienzo, tómate el tiempo de rellenar los 9 cuadrantes y sobre todo el cuadrante del valor agregado, que es un poco determinar qué ofrecemos, y el cuadrante de la segmentación, ¿quiénes son realmente nuestro segmento? Es la pregunta, ¿quién es nuestro cliente? Una vez respondidas estas tres preguntas, tenemos que ver algo que yo quiero ejemplificarlo con un caso peruano, porque las buenas marcas, las potentes marcas, no solamente están en el exterior, en otros países, sino tenemos muchos casos peruanos de excelentes marcas. Y vamos a ver la primera variable que debería cumplir una marca potente. Les voy a compartir aquí el video.
Ustedes en el switch, por favor, me avisan si se está viendo. Y vamos con el video. A ver, me dicen que no había audio en el video. Sí, parece que no hay audio. No sé si lo puedo mandar a nuestro host para que lo pueda transmitir él desde ahí. Franz, ¿estás por ahí? ¿Si me puedes ayudar? Vamos a ver. Lo ponemos en un comentario. Ah, ok. Yo les voy a pasar entonces el link del video, ¿ok? Por el chat. Ustedes me avisan si lo ven. Muy bien. A ver, les he mandado el link del video. No sé si lo ven ahí. Se durmió Frank, dicen. Lucía, creo que tú estás ahí. Sí, si pueden, por favor, pasar el link del video para que lo veamos todo, o para que cada uno lo vea en su máquina, sería más rápido, creo. Ok, me dicen que ya lo están poniendo en Facebook con un comentario, si lo ven ahí. Igual yo lo voy a volver a poner para ver si funciona ahora, ¿ok? Vamos a volver a compartir. Ok, vamos a En el año 93. Astrid estaba ya embarazada de Balú. Mi familia bastante molesta conmigo porque les había engañado, les había dicho que yo era abogado y regresaba el abogado, ¿no? Y en verdad regresaba el cocinero y tuve que confesarlo. Con la adrenalina maravillosa de saber que queríamos tener nuestro pequeño restaurante. Yo empecé a trabajar en el INAP, lo que hoy día es el Cordon Bleu. Astrid empezó a trabajar en la pastelería Cherry. En el INAT yo estaba preparando lo que sería la escuela de cocina. Pero yo no quería tener una escuela de cocina, yo quería tener mi restaurante con mi esposa, ¿no? Tener nuestro restaurante. Lo que buscábamos era tener un lugar cerca a nuestra casa. Y un día, caminando, encontramos el lugar. Gracias.
Y aquí se inició todo. En el año 94, un 14 de julio del 94 que abrió sus puertas el restaurante. Esta es nuestra sala principal, la primera en el Perú con vista a la cocina. Eso fue uno de los detalles muy importantes de la confianza de por parte del restaurante y del cliente, ver cómo se elabora su plato, sus productos. Pues bueno, empezamos a las 9:10, producción empieza a las 8 de la mañana, resto de cocina a las 9:10. Y pues nada, venir a hacer mise en place, o sea, los preparativos, prepararnos, ver las comandas que tenemos de menú de degustación, ver las alternativas, si tenemos algunas restricciones, alergias, algo que no les guste a nuestros comensales. Cambiamos, modificamos y empezamos el servicio, ¿no? Súper personalizado. Totalmente. Sí, estamos en el área del bar, como decía, en el año de Diego nos iniciamos, nos sentíamos una barra pequeñísima, con 6 banquetas de cuero, que realmente era ocupar un espacio mínimo. Y realmente ahora ver esta barra inmensa, realmente un gran equipo de barmans, realmente, y a la cabeza con nuestro amigo Raúl Rosa, realmente, no sé, se emociona realmente, ¿no? Ese era el pasadizo. Y acá era nuestro vestuario, donde estaban los casilleros, la segunda oficina de Gastón. Primero, ¿no? De este lado pasó a este, que era un poquito más grande, donde por supuesto también recibí aquí a grandes cocineros, ¿eh? En esta área, mira, 1.5 metros por 3 metros de largo, a lo mucho. Yo lo que puedo rescatar ahorita mucho fue esa puerta, la puerta, puesto que tiene más de 100 años, han entrado grandes personalidades, grandes amigos, que realmente en ellos en particular, cuando se enteran de que nos estamos mudando, ellos son los primeros diciendo, ¿verdad? Yo no me movería de esta casa me está recuerdo. Y en lo particular, tanto recuerdos a ellos como al que les hablo. ¿Qué planes tienen para el cierre de Cantuarias? Bueno, en Cantuarias hemos diseñado lo que hemos llamado la última cena, que en realidad no es la última cena, es la última cena en Cantuarias, ¿no? Porque Astrid Gastón se muda. Y en esta cena de Cantuarias, lo que hemos hecho es invitar el sábado primero de febrero a todos aquellos que han sido parte de esta historia. Tratar de armar esta noche muy emotiva, ¿no? Llena de recuerdos familiares y celebrar el inicio de esta nueva etapa, ¿no? El 16 y 17 de febrero tenemos la visita de cocineros de la región y del mundo, con periodistas que vienen de todo el mundo, por lo menos un par de docenas de periodistas de todo el mundo, que vienen a cubrir el lanzamiento mundial de Astrid Gastón Casa Moreira. Luego nos vamos a tomar seguramente 1 o 2 semanas de entrenamiento, una semana probablemente, para que a la semana siguiente ya abrir al público. Muy bien. ¿Qué es lo que hemos visto ahí? Básicamente hemos visto a un ícono, no solamente de la gastronomía, sino a un ícono del Perú. Creo que a todos, a la gran mayoría de los peruanos, nos llena de orgullo todo lo que ha logrado Gastón Acurio, tanto en la gastronomía y principalmente a nivel de negocios. Porque gastronomía buena siempre hemos tenido, es la verdad. Desde que somos nación, siempre hemos tenido buenos platos, buen sabor, etc. Pero este modelo de negocio tan exitoso como el de Gastón se debe básicamente a este señor Gastón Acurio y a todo lo que brevemente nos ha contado un poquito en este video. Entonces, cuando una marca quiere ser potente y logra eso que ansiamos, lo primero que tiene que tener es historia. Todas las buenas marcas, todas las buenas empresas, los buenos productos tienen una historia detrás. Walt Disney, los parques de Disney, tienen el apellido de su fundador y la gente lo reconoce también por él, por lo que él hizo, por lo soñador que era, porque cuando empezó como dibujante no le compraban sus dibujos, etcétera, hasta que él tuvo esta maravillosa parque temático. Lo mismo ha sucedido con los restaurantes de Gastón. Cuando uno va a un restaurante de Acurio Restaurants, de la corporación, va al Tanta, a Panchita, a Mantusan, lo primero que probablemente viene a la cabeza de uno, entre otras cosas que va a comer rico, es que el dueño es Gastón,
que Gastón era un chico que se fue a estudiar derecho a España y, mentira, estudiaba cocina, regresó y creó toda esta cadena. Entonces, las buenas marcas tienen una historia detrás. Y cuando somos emprendedores, estamos empezando y vamos a crear una marca de cero, lo primero que tenemos que hacer es preguntarnos, ¿por qué quiero crear esta marca? ¿Por qué quiero lanzar este emprendimiento y comenzar a redactar nuestra historia? Hace más o menos un año, en PQS, en la incubadora del Grupo Romero, quien nos amablemente nos invita ahora a gozar de estas charlas, y en la que además yo soy mentor, tuve la oportunidad de conocer a una emprendedora que fabricaba muñecas a base de algodón pima. Esta era la gran diferencia, de algodón pima, no del típico algodón, menos de peluche ni de fibra de polar, etcétera, sino muñecas de algodón pima. Entonces, la primera pregunta que ella me hizo es: tú, como experto en marketing, ¿qué me recomiendas para yo poder vender más? Bueno, le digo, yo de lo que veo tu producto me parece un producto maravilloso, porque además lo que tú vendes, tu diferencial es que es de algodón pima, porque es antialérgico, es un algodón que no se va a hacer bolitas, que no bota peluche, que es pelusa, que tampoco es de peluche, porque hay muchas niñas que son alérgicas en una ciudad como Lima, en donde la alergia está por todos lados. Sin embargo, a tu muñeca le falta una historia. A tu marca Capullito de Lili le falta una historia. ¿Cuál es la historia? ¿Por qué realmente creas esta muñeca? Y me contó la historia, que era una historia maravillosa. Era la historia relacionada a su hija, que le gustaba el tema de las muñecas. Es más, la muñeca, el atuendo que tenía, era la ropa que a veces ella también le hacía a su hija, que le ponía a su hija, etc. Entonces tenía una historia linda, maravillosa, pero que no le había contado. Entonces, todas las marcas tienen que tener una historia, y todas tienen en realidad. Todos tenemos el impulso de hacer un emprendimiento porque o nos ha pasado algo o porque queremos hacer algo. Y los gringos son campeones en esto. Ustedes deben haber visto que ellos, de una tragedia, hacen una fundación, hacen una marca y es descomunal. Entonces, tomemos ese buen ejemplo, especialmente de los Estados Unidos, que todas las marcas tienen una historia detrás. ¿Cuál es la segunda patita para crear una marca potente? Vamos a ver un segundo video. Vamos a ver, ahora sí. Igual, si no se escucha, me avisan para al toque verlo, ¿ok? Vamos. Hollywood, acá por Disney Hollywood Studios, y estamos con Leslie, Hola. que es cast member de acá de Disney, ¿verdad? De Hollywood Studios, sí. De Hollywood Studios. ¿Cuánto hace que estás, Leslie? Llevo un mes aquí en el programa de universidad. Un mes. Venís de México, Sí. según intuyo. Sí, México. Tengo telepatía, ¿no? Y contame, ¿cómo es la experiencia de Disney? Pues es muy diferente vivirlo como es un invitado a Ajá. como es trabajar aquí, pero las dos es mágico. Tanto para nosotros como estamos creando momentos mágicos. Y muchas veces nosotros, en vez de crearlos, los invitados los crean para nosotros, en lo que nos saludan, como pudiste ver ahorita, o hacemos amigos, vemos todos los personajes todo el tiempo. Es increíble estar aquí. Y van rotando las funciones. Contame un poquito el casa adentro, qué pasa acá Sí. cuando haces parte del staff. Bueno, yo en este momento estoy en el puesto de custodio, que es así como el asistente de limpieza. Entonces, yo estoy todo el verano en este puesto, tengo un entrenamiento al principio y luego, ya después de 3, 4 días, dependiendo del entrenamiento, tengo trabajo de mínimo 6 horas al día, siendo universitaria. Puede cambiar, ¿verdad? Pues ya hoy entré a las 6 de la mañana porque abrimos Toy Story Land y se pone muy loco. Pero pues sí, está la experiencia así de tener que estar con tu costume perfectamente alineado, tener el Disney look. Poder hablar con todos los días en inglés, en español, en todos los idiomas que hablan, está en el name tag los idiomas, y pues van agregando. Hay unos que hablan de que con señas, para sordomudos. Sí, yo aproveché porque vi que hablaba español, me acerqué inmediatamente. Sí. Vean cómo son las cosas, que Leslie entró después que yo. Yo llegué a las 4 de la mañana hoy al parque, no quería por nada del mundo Perderte quedarme nada. afuera. Sí, Sí. exactamente. Te agradezco mucho, No. gracias. Te dejo seguir trabajando. Gracias. Y la verdad, no hay trabajo feo en Disney. Acá No, no hay todo trabajo se feo. hace con alegría. Claro, siempre sonriendo. Bueno, muchas gracias. Seguimos recorriendo Hollywood Studios. ¿Qué es lo que hemos visto ahí?
Ustedes me dirán, Willy, pero ¿qué tiene que ver un tema prácticamente de recursos humanos con marca, que es un tema de marketing? Pues tiene que ver muchísimo. La marca no solamente es el reflejo del producto, de lo que voy a vender o un logo bonito. La marca la hacemos todos. En una empresa, los primeros que tienen que estar comprometidos en un emprendimiento con la marca son los colaboradores, los que integran la empresa, los que están en contacto con el cliente y los que producen el producto, el bien, el servicio, etcétera. ¿Por qué? Porque eso se va a reflejar en nuestra marca. Una persona, vamos a poner el ejemplo de el delivery, ahora está muy de moda, las empresas de delivery han salido muchísimas, y si mi primera creencia organizacional es entregamos a tiempo, yo voy a contratar de repente a alguien para que trabaje en el back office y esta persona sufre de impuntualidad y uno me pregunta, oye, ¿pero por qué llegas tarde? ¿Por qué te demoras a entregar? Bueno, pero es que relax, todo puede llegar o sea, todo se va a solucionar, no hay que alterarse. Y si tu principio es que entregas todo a tiempo, esa persona está en otra dimensión, no es para que esté en la organización. Lo mismo sucede si tú eres una empresa que va a comercializar agua mineral o agua alcalina para el bien de la salud y tu socio principal tiene problemas pues de obsesión por la comida chatarra, por las bebidas carbonatadas, por las gaseosas, etcétera, no hay una coherencia entre el personal y la marca. Entre los emprendedores hay un dicho que yo siempre repito que es: demórate en contratar y apresúrate en despedir. Eso es muy cierto. Tómate el tiempo para contratar a la gente que realmente se identifica con los atributos de la marca, con la cultura organizacional, que es lo que se va a proyectar en la marca, y despide rápido, despide pronto. No te demores en despedir a la gente que no está alineada. No necesariamente porque no sea bueno, sino porque simplemente no está alineado con los principios, con lo que tu marca es y con lo que quiere proyectar. Es por eso que el segundo pilar es alinear cultura organizacional. Todo viene de adentro. Nosotros reflejamos lo que trabajamos adentro. Entonces, alinea bien a tu gente, a los que van a estar contigo en el emprendimiento, para que todos compren la marca y sean el primer embajador de la marca. Ustedes deben haber escuchado mucho el tema de embajador de la marca. Ahora las empresas todos quieren tener embajadores de la marca. ¿Por qué? Porque se han dado cuenta que los colaboradores son los primeros en dar la cara por la marca, en defender a su marca, además, cuando hay algunos problemas. Ese es el segundo pilar. El primero, ya hemos visto una historia detrás, todas las marcas tienen que tener una historia detrás, y el segundo, alinear la cultura organizacional. ¿Cuál será el tercero? Vamos a ver otro video. ¿Qué nos dice esta pauta de Starbucks muy linda que salió hace unos años? Básicamente la gente compra marcas que son transparentes y que le muestran todo su proceso de producción, cómo hacen ese producto que yo me voy a llevar a la boca o que me lo voy a vestir o que lo voy a calzar. Los consumidores, los clientes de ahora buscan esa transparencia, que la marca les diga qué es lo que hacen. Hay una marca muy conocida de zapatillas Nike, ustedes la conocen. Tuvo bastantes problemas porque comenzaron a salir informaciones
que ellos contrataban menores de edad para la producción de las zapatillas. Y tuvo un problema grande que hasta les impactó en las utilidades. ¿Por qué? Porque los consumidores quieren marcas transparentes y luego otro tema más que vamos a ver en adelante, y además cercanas. La cercanía ahora de la marca es muy importante. Y la cercanía la podemos lograr de diferentes maneras. Ahora con la tecnología, con las redes sociales, eso nos ha ayudado muchísimo. Ustedes se imaginan, antes, yo nací, por ejemplo, y no había el internet, entré a la universidad, no había internet, y llegó el internet cuando yo estaba saliendo de la universidad. Era muy complicado acercar una marca a alguien. La forma más fácil, digamos, que más disponible para acercar una marca a un consumidor era con una activación en algún centro comercial. Y eso, en mi época no existía el Jockey Plaza. El Jockey Plaza salió después. Pero era con una activación en algún mercado o en el famoso POP, el punto de venta, la promoción en el punto de venta, en trade marketing. Eran las únicas formas de acercar un poco la marca al consumidor. Los famosos. Ustedes hurgan un poco en YouTube, habían los famosos concursos o contiendas de lavar la ropa con detergente, o te hacían probar si esto era Pepsi o era Coca-Cola. Eran intentos de acercar la marca al consumidor. Ahora es mucho más sencillo. A nosotros nos acercan la marca con una estrategia de Solomó, te llega el aviso de la marca a tu celular, y si está cerca, a 3, 4 metros de la redonda, también te llega. Entonces, es mucho más sencillo acercar la marca, solamente hay que encontrar de qué manera acercarme al consumidor y qué contenido le voy a dar que lo va a hacer más impactante. ¿Qué es eso que el consumidor quiere escuchar? Es por eso que el marketing de contenidos cada vez cobra mucha más importancia, porque tenemos que identificar lo que realmente quiere escuchar, lo que lo motiva al consumidor, al cliente, para nosotros enviar ese mensaje. Entonces, la tercera pata es marcas transparentes y cercanas. Que el consumidor, el cliente sienta, ah, yo me identifico con esto porque además veo lo que hace la marca. ¿Cuál es la cuarta patita de esta mesa de cinco? Porque nos faltan dos más. Vamos a verla nuevamente con un video muy interesante. Hace algunos años se empezó el debate entre los marqueteros si las marcas eran personas, si las marcas debían tener personalidad o no, si las marcas tenían alma o no, si las podíamos humanizar para que el consumidor se sienta más cercano o no. El debate sigue, algunos creen que las marcas son personas, otros dicen que no, otros dicen que sí. Lo cierto es que la marca, al margen de que sea o no, se humanice o no, lo que tiene que tener la marca es propósito. Ya no pueden ser viables las marcas que solamente te venden un jabón que te sirve para bañarte. No, el consumidor quiere escuchar si esa marca tiene propósito. Así como las marcas de la empresa que hemos visto, existen muchas marcas peruanas que tienen ya realmente propósito. Recuerdo que Domitorio, la marca de fideos de licor, el propósito era alineado al trabajo de los bomberos. Otras marcas peruanas, por ejemplo, como Yacua, el agua mineral, que vende esta empresa que fue catalogada entre las más importantes y prometedoras del mundo en términos de recursos hídricos, y es una marca peruana. El propósito de esa marca es ayudar a llevar agua potable a las zonas altoandinas del Perú. Y así existen infinidad de marcas que ya entendieron que tienen que tener un propósito más allá de vendernos un producto y satisfacer una necesidad. Antes,
por muchos años pensamos, hay que vender esto porque va a cubrir su necesidad y yo voy a hacer plata. Ahora ya no es así. Las marcas tienen que tener propósito y más de un propósito. Si somos un emprendimiento que tiene diferentes líneas, diferentes marcas, tratemos de buscarle un propósito a cada marca. No uno para toda la empresa. Hay empresas, sí, que tienen un solo propósito, que podríamos llamar la responsabilidad social. Pero la marca per se tiene que tener un mismo propósito. Si de repente estamos en el sector de belleza y vendo jabones para damas, que el jabón tenga el propósito de repente de rescatar de la violencia a las mujeres. Si vendo en esa misma línea una marca de perfumes, que el perfume tenga como propósito levantar la autoestima de las mujeres golpeadas. Y así encontrarle un propósito diferente a cada marca. Las marcas que no tienen propósito no van a tener futuro. ¿Por qué? Porque las nuevas generaciones, las de ustedes, los centennials, los millennials, cada vez más son conscientes del impacto social. Yo realicé un estudio hace un par de años sobre consumo de productos que promocionan los influencers y en una de las variables que identificamos fue que los chicos de ahora, los jóvenes, están más propensos a comprar marcas que tienen un propósito y si es social, mucho más. Entonces, es muy importante que a nuestro emprendimiento le demos ese matiz social, que además no solamente es para vender más, sino que lo necesitamos mucho, mucho más en estos tiempos de crisis económicas, sanitarias y lamentablemente en nuestro país estas crisis políticas, morales que tenemos. Entonces, la cuarta pata para construir una marca potente es darle un propósito. ¿Cuál es el propósito real de esa marca? Y por último, ya para ir cerrando, nos vamos con la quinta patita de nuestra, si queremos tener una marca potente. ¿Ok? Mayores viven muy, pero muy lejos de la ciudad y no tienen cómo acercarse. Sufren muchas veces de dolores de dientes. En realidad es triste. El indígena necesita de asistencia bucal, necesita de médico. El mes de octubre realizamos actividades a la que denominamos el mes de la salud bucal. Este año sumamos una actividad nueva que es la incluir a visitas a comunidades indígenas con nuestro móvil odontológico. Colgate es una compañía de un gran compromiso social. Desde el 2010 hemos adquirido dos móviles odontológicos con el fin de brindar atención gratuita a aquellas personas que carecen de ese tipo de atención. Estos móviles están preparados incluso para llegar a los lugares más alejados del país, pues cuenta con generador propio. En el mes de la salud bucal hemos decidido dar énfasis en proteger nuestras raíces, que son nuestros indígenas. Y es así que hemos llegado a una de las comunidades, que es la comunidad Lloreo. Tenían ni idea de lo que era cepillarse los dientes, por ejemplo. Y como antropóloga sostengo que no interfiere a la cultura del otro. Las comunidades indígenas ya no pueden estar aisladas del mundo. Uno se siente muy feliz y orgulloso de ser ayoreo, ¿verdad? Porque ser ayoreo significa mucha cosa, ¿verdad? Porque somos originalmente de esta región y por la historia, si hablamos, somos un grupo así, guerrero, y de todo eso, sentimos un poco orgullosos de eso.
adelante. Paraguay es un país en vías de desarrollo de Sudamérica, con muchas oportunidades en agricultura y otros sectores que están en crecimiento, como el inmobiliario, y a la vez tiene una población indígena importante y de alguna manera avanzada.